buenas tardes, mis queridos amigos. Qué gusto saludarlos en una emisión más de este su programa, La Verdad de Oaxaca. Hoy lunes 5 de octubre, tenemos muchas cosas que platicarles. Acompáñenme, por favor, los próximos 20, 25 minutos en los que les estaré informando sobre lo más relevante que ocurre en nuestro estado y también fuera del mismo. Miren, le comienzo platicando unas cosas curiosas. Hoy lunes 5 de octubre se celebra el Día Internacional de los Docentes. Así como lo oye, no es el Día del Maestro para México, que es el 15 de mayo. Estamos hablando del Día Internacional de los Docentes. Este primer lunes de octubre también se celebran dos cosas interesantes a nivel internacional: el Día Internacional del Hábitat y el Día Internacional de la Arquitectura. ¿Qué implica esto? Que son festividades que buscan, en primer lugar, lograr que cada ciudadano del mundo tenga una casa digna. Y junto con este Día del Hábitat se está celebrando a los arquitectos de forma internacional, buscando que haya un desarrollo urbano sostenible. Desde luego, todo esto, pues tengo que decírselo francamente, son solamente intenciones de nivel mundial, porque el sueño de que cada familia tenga una casa, un hogar propio digno, está muy lejos todavía de ser alcanzado. Y un dato curioso es que también hoy, 5 de octubre, ¿va usted a creer?, se celebra el Día Internacional de James Bond, el agente 007. Bueno, es curioso porque también este personaje, que nació originalmente en Inglaterra, un agente secreto, hace más de 58 años que salió a la pantalla grande el agente secreto 007, James Bond, y después de eso había hecho muchas sátiras en México. Pues esto, hoy se celebra el Día Internacional de James Bond. Hablando de México, hay algo interesante. El día de ayer se celebró el 199 aniversario de la Armada Marina de México. Otrora tiempos, el propósito de la Marina era mucho más complejo. Siempre ha sido el de defender la soberanía de nuestro país en los mares de México. Pero tenemos un video informativo muy interesante que emitieron, que realizaron el día de ayer. Vamos a verlo. Ya estamos hablando de 200 años de que la Armada Marina de México está en funciones en nuestro territorio. Una larga historia naval es la que cuenta México en estos terrenos. Bueno, ya entremos de lleno a la información de Oaxaca. Ha sido un día lunes lleno de bloqueos en todo el estado. Le aviso en primer término que en la zona centro de Oaxaca ya se liberó sobre Avenida Universidad. En esta principal avenida de Oaxaca, Avenida Universidad, aparte de que están haciendo su programa de bacheo, todavía vimos estas imágenes. Habitantes de la colonia Candeani, Centro Oaxaca, están exigiendo respuesta a promesas que consideran incumplidas. Mostraron un vale, un enorme vale, donde comprueban que no han sido entregados apoyos que se les habían comprometido, y además decían que se iban a quedar en el lugar hasta que se les diera respuesta. Ya le aviso que hace escasos 20 minutos liberaron Avenida Universidad, lo que nos hace entender que finalmente dialogaron con ellos y comprometieron una solución para poder entregarles estos apoyos que habían programado. Algo de lo que se quejan los habitantes de esta colonia de Candiani es que cuando cualquier otro hace bloqueos en la zona, la desviación del tráfico es por su colonia, por las calles de la colonia Candiani, y son intransitables, usted lo sabe, por los baches. Además, aducen que recién habían arreglado un drenaje y que no quieren que este drenaje sea estropeado por camiones de carga pesada. Así que ese bloqueo lo vimos esta mañana, hasta hace 20 minutos, en la zona de Avenida Universidad. Y hay otros bloqueos que también debo mencionarle. Fíjese que en la carretera transísmica, a la altura del Canal 33, hay un bloqueo por organizaciones sociales. Este no ha sido liberado hasta el momento,
De la misma manera, le reporto que en Nochistlán ha sido bloqueada también la carretera federal de Nochistlán. Vamos a ver imágenes ahí donde nuevamente se ha sido bloqueado este espacio. Y en el trapiche que está delante de Cimatlán, nuevamente vemos otro bloqueo. Ahí vecinos de esta comunidad salieron a la carretera principal, la que lleva Sola de Vega, adelantito de Cimatlán, y finalmente también hicieron su bloqueo. De manera que si usted quiere salir, tenga mucha precaución, porque hay puntos bloqueados en todo el estado, para que no lo extrañe. Ni bien se está yendo la pandemia, entre comillas, se está controlando, más bien oyendo, y de volada salen los bloqueos. Y fíjese que a río revuelto ganancia de pescadores, así como reza el dicho. Hoy, hace un par de horas apenas, detuvieron a una mujer que aprovechó el bloqueo que también estaba en el crucero del aeropuerto y pretendía robarse una unidad de motor. Casualmente, en ese momento llegaron los dueños de esta camioneta y finalmente la detuvieron. Llamaron a la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas para denunciar a esta señora que, muy avispada, al ver el bloqueo, encontrar un vehículo con llaves, pues se subió y quiso arrancarlo y ya se pelaba, si no es que la cachan con las manos en la camioneta. Así fue como ocurrió. Y hablando de camionetas, hay un percance que también llamó la atención, fue tema de redes sociales. Esta camioneta se apagó su motor y chocó contra otro vehículo en Pinotepa Nacional. Estaba cargada de cemento, sufrió una falla mecánica. Así que se fue de reversa y chocó contra otra camioneta que estaba estacionada en el centro de Pinotepa Nacional. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. ¿Por qué le comento temas como este? Pues porque tenemos que estar alerta. Siempre le estaré comentando que diario, en un segundo de descuido, ocurren accidentes como este. Afortunadamente, hoy solo hablamos de daños materiales, pero muchas veces se pierden vidas humanas y esto es lo lamentable. Hablando más de territorio oaxaqueño, hubo un derrame de diésel en el río de San Juan Lachao. Se contaminó este río con aproximadamente 500 litros de diésel. El cauce lo podemos ver en imagen. Tal vez lo puede usted apreciar en la pantalla. El diésel se ve encima de esta agua. Por eso el color diferente, no se ve como agua normal. Así es como se ve el diésel. Bueno, pues resulta que se están contaminando comunidades aledañas al río del maíz, por lo tanto se pide que extremen precauciones. Hablamos de un grave daño al medio ambiente en la zona. Este río pasa por San José de Manialtepec y desemboca en la laguna. Así que qué terrible situación la que se está viviendo en esta zona. Por un descuido humano también fueron contaminadas estas aguas con 500 litros de diésel. Hablemos del clima, amaneció rico hoy, pero la verdad es que somos bien inconformes, que cuando está lloviendo, ay, cómo llueve, queremos que salga el sol, y cuando ya tenemos el sol y el calor encima, ay, ojalá lloviera. ¿Por qué no nos acostumbramos a disfrutar lo que tenemos? Hoy tenemos un clima soleado, un ambiente cálido durante las mañanas, pero resulta que durante la tarde vamos a estar viendo nublados y además lluvias fuertes y muy fuertes en Oaxaca, en la zona noreste, no en todo el territorio. En la costa va a seguir soleado. Habrá intervalos de chubascos también en Guerrero y todas con descargas eléctricas. Rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, lo que implica también que no baje la guardia, que tome sus precauciones. Antes de pasar al tema de COVID, le voy a dar un dato rápido a nivel nacional. El partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, estos meses ha tenido mucho movimiento interno porque estaba a punto de renovar la dirigencia nacional. Es curioso, pero levantaron la mano más de 110 candidatos o posibles candidatos para tomar las riendas del partido Morena. Sin embargo, se ha suspendido la renovación de Morena. Los tribunales a cargo de estos temas dijeron que no va a haber renovación de la dirigencia nacional hasta que pasen las elecciones 2022. Veamos en pantalla, mientras le platico, usted vaya leyendo el escrito oficial, donde determina el tribunal encargado de estos temas electorales que no, que la dirigencia de Morena no se renova sino hasta el 2022, después de que pasen las elecciones. Así que todas las calenturas de los políticos que estaban buscando
la presidencia nacional, pues que se detengan un ratito. Mientras tanto, quien esté al frente actualmente de Morena va a continuar durante este periodo y también tomará decisiones para el interior de este partido. El INE en la sala superior fue donde se concluyó que este proceso de renovación, que además sigue certificando el INE, Instituto Nacional Electoral, se suspende hasta el 2022. Bueno, para que lo tome en cuenta. Y ahora vamos a ver el video de la Secretaría Federal, donde nos informa las condiciones en las que estamos los mexicanos con relación a COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 4 de octubre de 2020 que en México hay 761.665 casos confirmados acumulados de COVID-19, 25.136 casos activos y 85.743 casos sospechosos. 79.088 personas han fallecido y el 72.2% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Ya casi llegamos a 80.000 fallecidos oficialmente por causa de COVID-19. En Oaxaca estamos en semáforo amarillo. El gobernador Alejandro dice que vamos a transitar a semáforo verde y para eso requiere la colaboración de todos. Antes de pasar el video del gobernador con esta instrucción que dio el día de ayer, le voy a comentar que en Oaxaca ya estamos sobre 1.475 personas fallecidas por causa de esta enfermedad. 1.500 prácticamente, porque les recuerdo que la contabilidad es hasta el día de ayer a las 7 de la noche en términos oficiales. En realidad se registran poco más de 17.500 casos de COVID-19 en el territorio oaxaqueño. Y ahora sí, veamos el video del gobernador que domingo a domingo emite a través de las redes sociales para informarle a la ciudadanía cómo vamos con relación al tema de COVID-19. Queridas familias oaxaqueñas, me dirijo a ustedes como cada fin de semana para informarles las acciones que llevaremos a cabo en torno a la pandemia. En esta época invernal es fundamental que acudas a tu centro de salud más cercano y te apliques de manera gratuita, tú y toda tu familia, la vacuna contra la influenza. También te invito a que sigas utilizando de manera permanente en los espacios públicos tu cubrebocas desde la nariz hasta la barbilla, tu lavado de manos y sigamos aplicando el distanciamiento social y si puedes, quédate en casa. Recuerda que estamos en semáforo amarillo, pero si somos disciplinados, seguro vamos a transitar al semáforo verde, pero si no lo somos, regresaremos al semáforo naranja. Depende de ti, por eso recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. La invitación sigue siendo la misma, cuídate, quédate en casa, no te expongas. ¿Por qué? Porque la enfermedad sigue presente, seguimos contagiándonos. Estar en semáforo amarillo no significa que tenemos carta abierta para salir y hacer nuestras actividades normalmente, solamente nos estamos exponiendo a un contagio y por ende a la muerte. De manera que no baje la guardia, por favor, y sígase cuidando. Las recomendaciones nos las van a dar vez tras vez tras vez. Guarde su distancia, el uso correcto de cubrebocas, hasta la nariz y hasta la barbilla. No lo agarre del frente. Si está infectado y usted lo agarra del frente para acomodárselo, también se está llevando la infección en las manos. Después se talla los ojos y ya valió. Entonces, por favor, cuídese mucho, depende de usted que avancemos en mejores condiciones. Bueno, ahora le voy a platicar sobre temas de algunos municipios. Usted ha transitado sobre Avenida Ferrocarril, ahí en el territorio de Santa Lucía del Camino hay una ciclovía, que es una de las pocas zonas que todavía tiene jardineras, espacios de pasto silvestre, pero pasto. Bueno, pues hoy están haciendo estas labores de limpieza, de poda en esta zona. Estamos hablando de la colonia Fernando Gómez Sandoval. Están limpiando la ciclovía para que una tome precauciones, no vayamos a saber sobre un accidente fatal, y otra porque es bueno saber que los municipios, en este caso Dante Montaño Montero, está prestando atención al tema de la ciclovía. Y otra que también le voy a compartir, estamos en un mes en el que las campañas de vacunación antirrábica se están llevando a cabo, y le informo que en San Pedro Mixtepec están justo en ese proceso de
Vacunación antirrábica canina y felina para perros y gatos. No vaya usted a llevar a su tigre o a su chango. Nada más están vacunando perros y gatos. Y esto es excelente porque gracias a estos programas de vacunación ya llevamos en Oaxaca 20 años sin que un ser humano se contagie de rabia. Los propietarios o poseedores de perros y gatos tienen que responsabilizarse del cumplimiento del calendario de vacunaciones obligatorias. Eso es parte de la ley que especifica la tenencia de perro o gato. Vimos ahorita en pantalla el calendario con el cual se estará vacunando perros y gatos en San Pedro Mixtepec. Y también le comento así rapidito, aunque en el Centro de Salud de San Jacinto Amilpas, otro municipio cercano a la ciudad de Oaxaca, se va a poner el día martes 6 de octubre, mañana martes 6 de octubre, un puesto de vacunación, pero este es contra la influenza, la gripe estacionaria. Estará funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas, ubicado enfrente del preescolar Rosa Carolina Agassi de la colonia Nuevo México, para que los vecinos de San Jacinto Amilpas vayan y puedan completar un esquema de vacunación sano, sobre todo para niños y niñas de 6 meses a 6 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas como su servidor con alguna enfermedad crónico-degenerativa, los mayores de 60 años, en fin. Además, van a estar distribuyendo medicamento básico gratuito. Esta clase de labores son las que nos gusta compartir con usted para que se entere dónde puede ir a beneficiarse de programas que tienen municipios, entidades privadas y el mismo gobierno del estado para que usted se beneficie. Hablando de beneficios, esta es muy buena. Estamos en el mes de octubre a nivel internacional. Es el mes que se destina a concientizarse de la lucha contra el cáncer de mama. Así es. Este ha cegado la vida de millones de personas en México y el mundo, el cáncer de mama. Es por esto que el DIF Estatal Oaxaca, que preside Ivette Morán de Murat, en compañía con algunas unidades móviles que mueven Nayeli Hernández García, el director general del sistema DIF, secretario de Salud, Donato Augusto, todos ellos dieron a conocer, y esta es la información que a mí me interesa compartirle, que durante el mes de octubre va a haber 34 ultrasonidos portátiles que van a estar recorriendo todo el estado. Esto es importante para todas las mujeres. Es muy difícil en estos tiempos sacar dinero adicional para hacerse un examen de mama, y ellos están preparando las mastografías. Se están llevando, les repito, 34 ultrasonidos portátiles que van a ser distribuidos en todo el estado. 8 de estos ultrasonidos van a estar en las delegaciones del sistema DIF. 12 más van a estar en las jurisdicciones de salud en el estado. 11 van a estar en las unidades móviles que visitan diferentes municipios en el estado, y también habrá una unidad de estas en el Centro Penitenciario Femenil Tanibet. Cito textualmente esta voz: lo más importante, platicarles que el estudio no duele. Esto es importante, el estudio no duele. Se lo pueden realizar todas las mujeres a partir de los 20 años, y en caso de detectar alguna alteración, van a ser canalizadas para realizarse una mastografía. Son palabras de Ivette Morán de Murat, la esposa del gobernador Alejandro Murat, y dice ella: el gobernador y yo queremos mujeres más sanas, más fuertes, y en este mes cuidémonos a nosotras mismas. Y eso es importantísimo. Ustedes, mujeres, aprovechen esta oportunidad. Están trabajando en el gobierno del estado para llevarle mastografías prácticamente hasta su casa. Tienen que aprovecharlas. En el mes de octubre, en todo el mundo, debemos de sensibilizarnos en esta lucha contra el cáncer de mama. Es una de las principales causas de muerte en mujeres. Por eso es importantísimo que lo sepa. Busque al DIF Estatal Oaxaca, a las unidades de salud, entérese dónde están, porque de esta manera usted puede tener acceso a una mastografía y a detectar, en caso de que así fuera, un problema de cáncer muy a tiempo, totalmente tratable y sin mayor problema, siempre y cuando lo haga a tiempo. Ahora le platico del colectivo Oaxaca Vecinal. Siguen caminando. Les he platicado mucho sobre este colectivo Oaxaca Vecinal,
que está dirigiendo Jesús Olmedo Ruiz. Él está trabajando junto con otras organizaciones de la iniciativa privada para apoyar en todo lo que pueda Oaxaca, en todo lo que pueda, desde sanitizantes, tramitología de temas legales, e impulso al comercio. Aquí estamos viendo unas imágenes de cómo se están visitando diferentes espacios donde los ciudadanos oaxaqueños, como lo señala él, somos un pueblo noble, generoso, pero sobre todo que sabemos luchar y salir adelante ante situaciones adversas. Hoy somos solidarios con nuestra gente, y aquí la invitación que también le hago extensiva, dice Jesús Olmedo Ruiz: llámenos, háblenos, invítanos a tu colonia y nosotros vamos a ir. Así textualmente se lo paso al costo. Ya hemos visto lo que están haciendo en diferentes áreas de trabajo donde ellos están empujando fuerte, y usted también puede beneficiarse de este programa. No les va a costar un peso, es gratuito y no está siendo abanderado por ningún partido político, es iniciativa privada. De estas vale la pena impulsarlos, así que si usted quiere que el colectivo vecinal Oaxaca, Oaxaca Vecinal, lo visite, comuníquese con ellos a través de sus redes sociales o platíquenos a nosotros. Márquenos y hacemos el enlace para que también se beneficien. El teléfono de su servidor, 951-135-4217. Teléfono personal, estoy a sus órdenes, Reddy Yescas, y haremos el enlace para que también se beneficien. Le voy a dar una buena y una mala para cerrar el programa. Primero la mala: alerta con Reto Goofy. ¿De qué se trata esto de Reto Goofy? ¿Usted se acuerda de un personaje de Walt Disney que decía, ay, adelante con la función? Bueno, pues ese Goofy lo está utilizando algunas personas, algunos vivales, gente enferma. Se disfrazan de Goofy y lanzan retos a través de las redes sociales con los que están invitando, incitando a los niños a hacer retos peligrosos, atrevidos, que incluso están deparando en hacerse daño ellos mismos. Por eso, si usted es de los padres que acostumbra decirle al niño, a la niña, ay, no estés molestando, ten el celular, ahí juega un ratito, vete por ahí, no molestes, tenga cuidado, porque lo que estamos encontrando en las redes sociales son este tipo de cosas, de gente sin escrúpulos que incita a los niños a retos demasiado atrevidos, retos peligrosos que ostentan contra su propia seguridad. Y además, disfrazados de un personaje de televisión que era del gusto de todos los niños. Así que tenga cuidado con este tema. Y le dije que iba a terminar con una muy buena. Lo que le voy a platicar ahora se trata de Gerardo Ulloa. Él es un deportista de Guanajuato, experto en ciclismo de montaña, pero hoy, sí, hoy, se coronó campeón en la República Checa en esta disciplina de ciclismo de montaña. Es el mayor logro que México ha registrado en la historia de este deporte. Y a continuación el video de 30 segundos donde lo vemos llegar a la línea de meta, un final muy cerrado. Primer lugar, un mexicano a nivel mundial por primera vez en la historia de la disciplina del ciclismo de montaña. It's going to be all out. I think once they get onto the tarmac, they're going to start building for it, I'd imagine, on this downhill now. Koretsky squashing that little drop off there. Ulloa, second place, Mexico. Ulloa behind him. Koretsky launches though. Koretsky goes. Ulloa manages to go with him. It's going to be one of these two. Here comes the Mexican. Oh, Ulloa on the left. And it's going to be Ulloa, the Mexican, who's going to take his first ever World Cup win. Look at that. Incredible stuff. Amazing. It is. I'm surprised a little bit. Yeah. ¿Ya? Ulloa. Como lo vio mi querido oaxaqueño, que es un gusto de un atleta guanajuatense, bueno, pues también se comparte por todos los mexicanos, como cuando los grandes estandartes del deporte mexicano han logrado medallas a nivel nacional, bueno, esta también es para compartirse. Un hermano mexicano logró el primer lugar en ciclismo por primera vez en la historia de México. Esto es verdad de llamar la atención. Y bueno, con esto terminamos el noticiero el día de hoy, lunes 5 de octubre. Le recuerdo que el problema de COVID no ha desaparecido. Usted debe seguir resguardándose, cuidando a los suyos. El tema es real, es mortal. Lo hemos visto enfrente y atrás de nuestra casa. Cuídese mucho. Una. Dos, procure pasar tiempo de calidad con su familia. Tres, cualquier información que tenga pendiente,
puede encontrarla aquí con nosotros en La Verdad de Oaxaca. Laverdaddeoaxaca.com es la página de internet. Todos los días estamos subiendo información. El propósito principal es enlazar a la sociedad como ustedes con las instituciones de gobierno, con los municipios, con la iniciativa privada para que se beneficien y también mantenerlo informado de lo que está ocurriendo en nuestro querido estado. Le deseo una excelente tarde, muy buen provecho y nos saludamos, si todo sale bien, el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Buenas tardes.